Cordial saludo para todos. Quiero presentar hoy un predio que tiene una extensión de 40 hectáreas. Escuchen muy bien la ubicación. Este predio está ubicado en el municipio de Agua Azul, pertenece al departamento de Casanare. Esto es al oriente de Colombia para aquellas personas que no conocen el departamento de Casanare. Tenemos 40 hectáreas, como acabo de decir. Este predio de entrada tiene escritura del casco urbano de Agua Azul. Estamos aproximadamente a unos 38 minutos, exageremos. El acceso es pavimentado, todo el acceso es pavimentado. Tenemos dos vías de acceso. Hacia allá está Agua Azul, entonces uno se puede venir por la vía Agua Azul Maní y se desvía por una vereda que se llama Salitrico. O también se va por la vía que está Agua Azul Villavicencio y se desvía por una vereda que se llama Río Chiquito. Exactamente en pavimento de Agua Azul, del casco urbano de Agua Azul, estamos a 40 kilómetros en pavimento, por este lado. Por este lado, al final del video, con la vista aérea, les voy a dejar las medidas exactas. Entonces, 40 hectáreas para que ustedes puedan aquí de pronto disponer de este terreno. Este terreno, entre comillas, está virgen, es decir, que está libre para la persona que tenga diferentes proyectos por realizar, es decir, que pueda aquí hacer una finca para ganadería, puede hacer que estas hectáreas las utilice para proyectos de agricultura. Entonces, está libre a disposición de la persona que compre, entonces puede aquí desarrollar su proyecto. Servicios, aquí pasa lo que es el servicio del gas, la luz también la tenemos cerca. Y el agua, tendrían que hacer pozos profundos. Aquí el nivel freático no está muy profundo. Aquí toda la mayoría lo manejan con pozos profundos o, como tiene el vecino allí, con molino de viento. Entonces, para tenerlo en cuenta, ya los voy a dejar con la vista aérea para que se hagan una noción de todo el terreno como tal. Aquí les muestro con esta vista aérea las 40 hectáreas que están disponibles para la venta. Estas 40 hectáreas, o la forma del terreno, es prácticamente cuadrada, colinda aproximadamente unos 500 metros con esta pavimentada. Entonces el acceso es muy bueno, señores, el acceso es muy bueno. Les comenté hace un momento en el video terrestre que del casco urbano de Agua Azul por la vía Tauramena-Villavicencio hay 40 kilómetros únicamente hasta el predio, de los cuales todo es pavimentado. Para aquellos que se preguntan, Carlos, ¿cuánta distancia hay desde la vía nacional, desde la vía principal allá al predio como tal? Para esas personas que se preguntan eso, hay 23.4 kilómetros. En minutos se gasta uno por ahí unos 20, 25 minutos, creería yo, que porque se vayan a un ritmo muy despacio. Entonces, del casco urbano de Agua Azul allá, en minutos se gasta usted unos 35, 38 minutos. No se va a gastar más porque el acceso es pavimentado. Ahora, para aquellos que conocen o han escuchado Yopal, de Yopal al predio hay 61.7 kilómetros. El acceso también todo va a ser pavimentado en muy buenas condiciones. De Yopal allá al predio, creería yo que se gastan 1 hora 10 minutos, 1 hora 20 minutos, que porque se encuentre con algún trancón y demás. Entonces, eso en cuanto a la ubicación. Este predio se encuentra en un punto muy bueno, lo digo de esta manera, ¿por qué? Porque se encuentra en todo como un centro para las personas que vienen bajando de Bogotá, por Tunja, por Sogamoso, llegan a Agua Azul y ahí les queda muy fácil llegar al predio. O las otras personas que dan la vuelta por Bogotá, Villavicencio y llegan ahí a Agua Azul y llegan al predio también. Entonces, para tenerlo en cuenta. En la parte de abajo de este video ustedes van a encontrar la opción donde ustedes pueden suscribirse. Si usted por primera vez está viendo este video, le sugiero que se suscriba porque aquí vas a encontrar muchas propiedades que salen disponibles para la venta. Ahora, también ahí aparece la opción donde ustedes pueden compartir este video. Compártanlo con su familia, con sus amigos, en Facebook, en todas las redes sociales que ustedes puedan compartirlo. Deja tu buen me gusta también y puedes comentar ahí. Les quiero hablar de la seguridad, señores.
aquí en Casanare, en este municipio, en Agua Azul, en Yopal, en todos estos municipios de Casanare, aún podemos decir que vivimos en paz, que vivimos tranquilos. Hay personas que he visto que comentan en algunos videos que yo coloco que eso es una guerrillera, que eso es una de paramilitares. Señores, la decisión está en que ustedes comenten sin saber nada de la realidad. ¿Hubo violencia en un tiempo? Sí, claro que lo hubo, pero es la realidad hoy en día. Es diferente, tenemos paz y ustedes pueden venir a trabajar tranquilamente acá. Observen que ustedes tienen este terreno y las 40 hectáreas para que ustedes desarrollen aquí un proyecto de agricultura, de ganadería. Hagan aquí pozos gigantes para pescado, señores. Ahí está libre para que ustedes puedan disfrutar estas 40 hectáreas. ¿Qué les puedo decir también? Que si ustedes se han podido dar cuenta, todo es plano y que está siendo tomado este video en época de invierno y que por ningún lado ustedes van a encontrar como charcos de agua que se inunde o que sea un terreno bajo. No, al contrario, es como un terreno de banqueta donde ustedes van a poder desarrollar proyectos, ya les dije, ganadería, agricultura, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cuánto vale? Vale a 15 millones la hectárea. En pantalla les va a aparecer los precios totales en dólares y demás. Quien desee contactarse conmigo, mi número también aparece en pantalla. Gracias por ver el video hasta el final y hasta una próxima nos hablamos.